Christopher, ¿por qué funciona? Funciona cuando damos con la raíz de nuestros problemas, cuando identificamos cuál es la verdad de cualquier asunto, de cualquier problema, desde un tema físico, de un tema de salud, por ejemplo, hasta un tema de dinero. Cuando identificamos la raíz es cuando empezamos a experimentar mejoría. Parece magia. No sabíamos, yo por lo menos no sabía que todos, no nada más yo, todos tenemos el potencial de resolver nuestros problemas. Hola infinitos, qué emoción, qué alegría estar aquí con ustedes. Me encanta saludarlos porque estamos pues arrancando este año y lo estamos arrancando con todo. Tenemos un invitado muy especial y les voy a decir por qué es especial. Porque las cosas que hemos hecho con Christopher o la Barrieta han sido espectaculares, tanto en De Todo Mucho como aquí en Infinitos. Tenemos episodios en donde los comentarios de la gente son maravillosos porque él hace algo que se le llama fortalecimientos. ¿Para qué? Para muchas cosas diferentes, pero en este caso, el día de hoy, vamos a hacer un fortalecimiento para rejuvenecer. Ahorita lo voy a entrevistar, le voy a preguntar qué es esto de los fortalecimientos por los que tienen duda y además quiero compartirles algunos comentarios que la gente que ya los ha hecho nos han hecho. Christopher, bienvenido otra vez a Infinitos. ¿Cómo estás? Despierta. Imagina, expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente Infinitos. Hola Marta, pues ya sabes, muchísimo gusto, gracias por la invitación y yo soy bien contento de compartir con tu comunidad todos estos fortalecimientos, toda esta información y contento por ver la respuesta que hemos tenido y los comentarios, leer los comentarios de la gente, de los resultados que han tenido después de escuchar estos fortalecimientos. Sí, me da tanto gusto porque toda la intención que nosotros estamos poniendo con Infinitos es que vamos todos aprendiendo y creciendo en comunidad y dar herramientas a la gente que nos escucha y que nos ve para realmente mejorar su vida. O sea, realmente poder alcanzar sus objetivos, sus metas y realmente materializar y que ustedes lo vean en su vida, cómo estas cosas se pueden lograr. Entonces, fíjense que quiero leer un poco los comentarios, algunos comentarios que tuvimos del episodio anterior que hicimos, que tiene que ver con cómo hacer un fortalecimiento. Fortalécete para traer abundancia, dinero, economía, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas a tu vida. Y miren lo que dice, fíjense. José Rodríguez, guión IX9B, es que luego los usuarios que tenemos en YouTube. Pero dice, cosas que me pasaron después de casi 18 días de escuchar el fortalecimiento, porque les quiero decir que lo que ustedes van a escuchar a continuación es importante que lo escuchen durante 21 días. Sin embargo, empieza a funcionar desde el día 1, pero te vas fortaleciendo si lo escuchas durante 21 días. Y si, como estamos a inicio del año, o si te llegó este video después, no es el inicio del año, bueno, pues este es tu inicio para ti, para fortalecerte en el tema de rejuvenecer. No importa la edad que tengamos, creo que todos podemos beneficiarnos en nuestro cuerpo por rejuvenecerlo, porque tenga esta vitalidad que queremos. Entonces, bueno, pero ahí les va. Este que hicimos fue del dinero. Dice, cosas que me pasaron después de casi 18 días. Vendí una moto que no esperaba vender. Mi pequeño negocio trascendió. No subieron el sueldo en el trabajo. Empecé una maestría y subió mi carga laboral. O sea, esto le pasó a José Rodríguez después de 18 días de estarlo escuchando. Aquí les va otro. Dice, Hazel Trade, bueno, o Hazel Trade. Dice, llevo 3 días escuchándolo y he tenido aumento en mis ingresos, carita feliz, de cosas que no esperaba. Sin duda voy a seguir hasta completar el día 21. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues obviamente me han pasado cosas magníficas. Muchas gracias. Teresa Hernández dice, día 1 se me soltaron las lágrimas y hoy en segundo día sentí mucha tranquilidad y mucha paz. Pamela Ramírez dice, es mi día 20 escuchando por Spotify y es realmente increíble. Lo hice con mucha fe
y me sentía tan devastada en todos los aspectos y vine a buscar el video para poder agradecerle a Cris y a Marta y a la vida por poner esto en mi camino. Quiero decirles que hoy mi vida ha dado un giro de más de 90 grados y no sé cómo expresar mi gratitud. Muchas, muchas gracias. ¿Qué sientes, Christopher, cuando te comparto estos comentarios? Imagínate, Marta, es súper gratificante ver la respuesta de la gente y saber, comprobar que lo que hacemos, lo que les estamos compartiendo, les está funcionando y están teniendo resultados. Me gustaría aclarar algo cuando mencionas de escucharlo durante 21 días. Nosotros, como va pasando el tiempo, se siguen detonando memorias, ¿sí? Entonces, no solamente es para escucharlo 21 días, son fortalecimientos que los pueden escuchar diario durante mucho tiempo. Ahora sí. Que vamos a trabajar el tema de vamos a hacer un fortalecimiento para rejuvenecer. Yo siempre digo que de repente cuesta trabajo creer esto. A mí incluso me pasó cuando empecé, cuando aprendí método Yuen. Pero así como estás viendo esos comentarios ahorita, incluso desde el primer episodio que grabamos, que hicimos un fortalecimiento, la gente nos puso ahí pues los resultados que estaba teniendo. Aunque no lo crean, con el tema de rejuvenecimiento también podemos tener resultados tangibles. Y una forma de comprobar esos resultados, de darnos cuenta, puede ser que se tomen una foto antes y después de escucharlo durante un mes, se vuelvan a tomar una foto, para que vean las diferencias de cuando empezaron al momento en el que van. Además que en el tema de rejuvenecimiento no nada más es para vernos mejor, es para sentirnos mejor, para tener cada vez más fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación, agilidad, velocidad. Pero vamos a hacer un fortalecimiento tan completo, Marta, que vamos a hacer un fortalecimiento también para rejuvenecer nuestra cara. Por eso les digo lo de la foto. Y si estás de acuerdo, también podemos incluir un fortalecimiento para rejuvenecer nuestra visión. Esto quiere decir que podemos hacer una prueba también de lo cómo, por ejemplo, hacer un ejercicio de leer algo que les cueste trabajo leer antes y después. Y bueno, que nos vayan poniendo en los comentarios si están teniendo resultados, experimentando resultados. Qué bonito, qué padre. Yo estoy ya muy emocionada de escuchar este fortalecimiento y de leer sus comentarios, porque a nivel personal yo quiero decir que tuve una sesión con Christopher, hicimos un fortalecimiento muy específico para ciertas cosas que me estaban preocupando en la vida y que no me mantenían en una neutralidad, que ahorita vamos a hablar de eso y por qué es importante mantenerse en neutralidad. Y inmediatamente en la tarde, ¿cuándo hicimos? ¿A qué hora? Es que bueno, estamos en diferentes horarios, ¿no? Pero más tarde, yo empecé a notarme muy bien. Y dije, ¡ay! Como que se me había olvidado que habíamos hecho el fortalecimiento y de repente le dije a Luis, me acabo de acordar que hoy hice un fortalecimiento de esto y por eso esta situación no me afectó como me hubiera afectado ayer o antier. Es muy, muy, muy interesante. Miren, les quiero leer un par más. Fíjense, dice Monse, la verdad es que soy un poco incrédula ante estas cosas, pero desde que escucho el fortalecimiento, mi relación con el dinero cambió radicalmente, pero lo pone así con muchos signos de admiración. Antes gastaba y me estresaba. Ahora gasto, porque todos gastamos, y no me estreso ni me da ansiedad. Comprendí que el dinero es energía en movimiento. Muy agradecida con Marta por hacer públicas estas enseñanzas milenarias. Día 3, dice Ecuatorian Viajera. Día 3 y ayer me llegaron 3 posibles nuevos clientes. Carita feliz. Hoy acabo de hacer de nuevo la meditación y pase lo que pase, será un gran día. Gracias a Dios. Mañana les cuento cómo va todo. ¡Qué padre! ¡Qué padre esto! Christopher, ¿por qué funciona? Híjole, yo ya tiene rato que me dejé de cuestionar eso, de preguntarme y buscar con una lógica mental por qué funciona. Te puedo contestar desde el enfoque de método Yuen. Funciona cuando damos con la raíz de nuestros problemas, cuando identificamos cuál es la verdad de cualquier asunto, de cualquier problema, desde un tema físico, de un tema de salud, por ejemplo, hasta un tema
de dinero. Cuando identificamos la raíz es cuando empezamos a experimentar mejoría. Parece magia. No sabíamos, yo por lo menos no sabía que todos, no nada más yo, todos tenemos el potencial de resolver nuestros problemas. Solamente hay que tomar en cuenta toda esta información, tomar en cuenta todos estos niveles de influencia, desde el físico hasta el espiritual. Y pues es muy fácil, es muy, muy sencillo. Y yo al principio, cuando di mis primeras sesiones, cuando recién aprendí método Yuen, y que estábamos viendo resultados, ahí por ahí hubo dos sesiones como importantes de resultados que para mí fueron como muy, como increíbles. Y yo creo que por eso fue que decidí profundizar más y prepararme más y dedicarme ahora, bueno, una de las cosas, de tantas cosas que hago, dedicarme a esto. Estoy muy contento con toda esa retroalimentación que recibimos de la gente y de los resultados que van teniendo. Entonces, es padrísimo. Yo creo, Marta, que tú no eres consciente de todo el bien que estás generando con tu canal al compartir toda esta información. No nada más lo que yo hago, sino todos los expertos que llevas y los beneficios que puedes generar en mucha gente que te escucha. Y puedes estar segura que entre más beneficios podamos generar a la gente, también más beneficios estamos recibiendo nosotros. Y eso tú lo puedes ir comprobando. Yo siento que estamos, o sea, que estamos aquí, que estamos todos conectados para dar. Yo recuerdo que una de las cosas que yo he aprendido más de mi papá es que dice que de las frases más poderosas es: ¿cómo puedo servirte? ¿De qué manera puedo servirte? Y creo que si uno inicia su día, o sea, en mi caso, cuando yo inicio el día, digo: Dios mío, guía mis pasos para poder servirte mejor. Y si de esa manera tiene que ver con un micrófono aquí enfrente y dándole el espacio a gente como tú para que nos compartan su sabiduría, para poder mejorar nuestra vida, para poder lograr nuestros sueños, bueno, pues, ¿por qué no hacerlo? O sea, es algo que además a mí me emociona muchísimo, me gusta y me gusta saber que le llegue a tanta gente. Christopher, para los que son nuevos, porque estamos iniciando el año y quizás te llegó este video y no has escuchado los otros, rápidamente, ¿cómo surge el método Yuen? Método Yuen es, bueno, lo crea el doctor Cam Yuen. El doctor Cam Yuen, pues aparte de haber sido monje Shaolin, que es una pregunta que me has hecho anteriormente, ¿qué hacen los monjes en Shaolin? Y cuando veo los videos, como que nos vamos por otro lado y no te lo contesto. Si quieres, ahorita hablamos de eso. El método Yuen es una metodología, como cualquier método, cualquier persona lo puede aprender. Es una técnica energética que combina todo ese conocimiento de los monjes Shaolin y el doctor lo combina con la ciencia occidental. El doctor, aparte de ser monje Shaolin, fue maestro de Kung Fu. No sé si recuerdas la serie de Kung Fu de hace algunos años. Me acuerdo de la película de Kung Fu Panda, pero... Bueno, hubo una serie muy famosa donde el doctor Cam Yuen fue el asesor principal del protagonista y aparte él hizo ahí como un papel. Pero además, pues es quiropráctico, estudió teología, es ingeniero, fue ingeniero aeroespacial porque el doctor ya falleció, fue ingeniero aeroespacial. Él de hecho trabajó algunos años en la NASA y el método realmente lo estamos dando a conocer. Lleva ya como con este nombre, como método Yuen, 30 y tantitos años. O sea, no es un método que lleve mucho tiempo. La información que trae sí es información milenaria, ¿no? Y bueno, ¿para qué sirve esta metodología? Para los que todavía no están familiarizados con esto, yo digo que sirve prácticamente para todo. Nos enfocamos en mejorar 6 soportes básicos de nuestra vida, que es nuestra salud, nuestra forma física. En nuestra forma física hablamos de nuestra condición física, de nuestro peso, por ejemplo, nuestras relaciones, obviamente nuestra conexión con la energía del dinero, todo lo que tiene que ver con dinero y finanzas, de economía, el propósito de vida y el tiempo. Cuando hablamos de tiempo, es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Hablamos de rejuvenecer menos, de parar el envejecimiento. Y para poder fortalecer todos estos soportes, tenemos que tomar en cuenta principalmente 6 niveles de influencia.
principalmente el nivel físico, que es lo que ven, por ejemplo, todos los doctores, ¿sí? La parte física, pero también vemos la parte mental, la parte emocional, la parte psicológica, la parte psíquica y el nivel espiritual. Cuando hablamos del nivel espiritual, tomamos en cuenta vidas pasadas, múltiples personalidades, ataduras espirituales, karmas. Que para la gente que no cree en vidas pasadas, no es necesario que crean. Solamente lo que es necesario es que escuchen los fortalecimientos y que se vayan percibiendo los cambios. Aunque tocamos el nivel espiritual, en Método Yuen no tratamos de ser ni buscamos ser más espirituales. Es al revés. Tratamos de ser más físicos, de ocupar nuestra inteligencia física, de ocupar nuestra intuición, como los animales salvajes que funcionan a través de su instinto. Eso es lo que tratamos de hacer, o lo que hacemos con Método Yuen, ser más físicos, hacerle más caso a nuestra intuición más que a nuestra mente. La mente, por ahí van a escuchar los fortalecimientos, siempre la vamos a estar enviando a otros lados, a otras dimensiones, campos energéticos, porque la mente nos miente, la mente nos puede traer problemas, la mente nos causa dolor, la mente nos puede llegar a enfermar, así como el exceso de emociones. Y bueno, una parte importante, Marta, lo hemos platicado anteriormente, es que trabajamos con energía de neutralidad. ¿Qué es esto de la energía de neutralidad? Es estar en un estado de calma, de tranquilidad, con donde nada nos afecte, donde nada nos preocupe, donde nada nos perturbe. Esto quiere decir que no tratamos de ser positivos, no tratamos de motivar a nadie, y tampoco del lado opuesto, tampoco en la parte negativa. Cuando te motiva algo y las cosas no te salen como esperas, te puede llevar al lado contrario. Entonces, lo mejor que podemos hacer es estar en ese punto medio, en el punto de neutralidad. Lo platicábamos con Jordi la vez pasada, que dijimos que es como un estado donde nos vale madre todo, donde no nos afecta, donde no nos afecte nada. Y si logramos estar en ese punto de neutralidad, las cosas empiezan a funcionar de mejor forma. Los resultados van a ser más fáciles. Cuando tomemos una decisión, cuando elijamos algo para nuestra vida, si lo hacemos desde esa energía de neutralidad, es muy probable que vamos a tomar buenas decisiones en nuestra vida. Es muy diferente a que tomemos decisiones desde el miedo, desde alguna emoción, desde el enojo. ¿Cuántas veces hemos decidido algo por impulso o porque estamos enojados o porque, no sé, por diferentes emociones? Y cuando volteamos a ver esa situación, generalmente no tomamos las mejores decisiones. Totalmente. Pero si lo hacemos desde la neutralidad, todo es diferente, todo cambia. Esa energía de verdad apoya a que todo salga bien, a que podamos empezar a conectar con las cosas bonitas de la vida. Y te digo algo, Marta, creo que de lo más importante que me dejó toda esta enseñanza, todo este aprendizaje, es entender ese concepto de neutralidad. No tienes una idea de cómo me ha cambiado la vida. Ese concepto, el entenderlo, que si estoy fuera de mi neutralidad, las cosas generalmente no salen bien, generalmente no se resuelven los problemas. Y cuando lo haces consciente, ok, pues primero, no quiero decir que nunca nos salimos de nuestra neutralidad, pero cuando nos salimos, lo podemos identificar y con esta herramienta podemos hacer que esa neutralidad llegue más rápido. Y de ahí, ok, empezar a tomar decisiones. Hoy en día, para todos los que nos escuchan, nunca tomen decisiones, no elijan nada enojados, no lo hagan desde el miedo, no lo hagan desde la necesidad. Primero traten de estar neutrales y después tomen sus decisiones y van a ver que solamente entender eso va a haber muchos cambios en su vida. ¿Sabes que a mí lo que me impresiona es que, por ejemplo, preguntando a parejas o a personas que tienen relaciones muy bonitas, dicen, bueno, ¿en qué momento se conocieron? Y he estado escuchando últimamente así como que en el momento en el que ya no me importó tener pareja. O sea, es decir, en el momento en el que dejé de buscar, en el momento en el que ya estaba bien, yo ya estaba bien. Eso pasa, luego lo van a escuchar de mucha gente. Yo ya estaba bien, ya como que decía, bueno, ya esto ya no me importa. Y en ese momento, ¡pum!, fue cuando apareció él o cuando apareció ella. Qué padre, ¿no? O sea, creo que este es un reflejo de cómo estar en neutralidad. Es claro que tienes el deseo,
lo sueltas, así como dice el doctor Joe Dispenza, lanzas una señal al universo y lo dejas ir. Y sigues tu vida. Y de repente, ¡pum!, te va a llegar a tu vida eso. Pero si tú estás desde el lado de la preocupación, de la angustia, eso es fricción. O sea, estás vibrando en una energía que obviamente no lo vas a traer a tu vida, porque ya de entrada estás en una frecuencia diferente. Ya sea el dinero, ya sea cualquiera que sean todas tus preocupaciones. Entonces, pues me da tanto gusto estar aquí contigo, Christopher, porque hoy vamos a hacer este fortalecimiento. Otra cosa que yo he descubierto, porque pues evidentemente he hecho otros fortalecimientos, incluyendo el que hicimos nosotros aquí, el que hicimos en De Todo Mucho, y los otros que hay en tu canal, porque también Christopher tiene un canal padrísimo donde van a encontrar muchos fortalecimientos para diferentes cosas. Que no necesitas, digo, a mí me gusta hacer esto. La primera vez que lo escucho, sí, estoy sentada y estoy escuchándolo. O sea, de una manera, pues poniéndole toda mi atención. Pero después los demás días, solamente le doy play y a veces me estoy maquillando, estoy haciendo otra cosa y lo tengo ahí de fondo y lo estoy escuchando. También funciona si haces eso, ¿cierto? Puedes estar haciendo cualquier actividad, por ejemplo. Y a ver, hoy vamos a hacer un fortalecimiento para el rejuvenecimiento. Estamos ya por empezar el próximo año, el 2024. Y si la gente le gusta la idea que nos comente, que después hagamos un fortalecimiento para el tema del peso, para lograr nuestro peso ideal. Coméntenos si quieren llegar a su peso ideal. Queremos un fortalecimiento de eso. Escríbanlo ya. Y esos fortalecimientos, por ejemplo, cuando hacen van a hacer alguna actividad física o van a hacer ejercicio, en lugar de estar escuchando música, se pueden estar escuchando los fortalecimientos. Por ahí yo he hecho fortalecimientos, por ejemplo, para quitar toda la energía negativa de nuestras casas, que puede haber en nuestras casas o en nuestros negocios o en los espacios que frecuentamos. Y yo les digo a las personas, ponle play, estás en la cocina, ponle play y ahí déjalo. Ni siquiera le pongas atención. Y lo más importante es que puedan medir los resultados. Si no, no tendría ningún caso. O sea, que realmente sientan un cambio de energía en sus casas. Lo mismo para todo. Hay otras personas que me preguntan que si cuando escuchan los fortalecimientos, que si pueden cruzar las manos o no, porque hay algunas otras técnicas energéticas que te piden que no cruce los brazos o las manos. Para mí, el método Yuen, cuando escuchen un fortalecimiento, háganlo como ustedes se sientan más cómodos. Claro. Me preguntan que si cierran los ojos o no. Si es cómodo para ti, cierra los ojos. Si es cómodo para ti escucharlo sentado o acostado, escúchalo. Pero también escúchalo cuando estés haciendo alguna actividad, que lo puedas dejar ahí de fondo y te puedas seguir fortaleciendo. Entonces, de cualquier forma funciona. Ahora, si como tú dices, al principio los escuchas como que poniendo un poquito más de atención y estando en un estado más de calma, a lo mejor ya cuando te vas a acostar, por ejemplo, si empiezas a poner atención a tu cuerpo, cuando estás escuchando el fortalecimiento puedes llegar a sentir incluso algo físicamente. Todas las personas percibimos la energía de manera diferente. Algunas personas pueden experimentar un cambio de temperatura, algunos hacia calor, algunos hacia frío, por ejemplo. Algunas personas pueden llegar a experimentar como palpitaciones o energía como en la espalda o en los pies o en la cabeza. Todos percibimos la energía de manera diferente y cuando le ponemos atención, a veces casi nunca le ponemos atención a nuestro cuerpo, lo que siente nuestro cuerpo, pero lo pueden llegar a sentir. Y la gente que no es tan sensible y no siente algo físico, de todas maneras va a tener resultados dependiendo el enfoque que le esté dando y el fortalecimiento que esté escuchando. Hoy quiero platicarles que la vida es más grande con la primera Toyota Grand Highlander. Y tú, que nos estás escuchando, ¿te ha tocado ir de viaje en coche y que no te quepa nada en la cajuela o que quieres viajar con más gente y simplemente no cabe? Bueno, pues te voy a contar la solución a estos problemas. La primera Toyota Grand Highlander tiene 3 diferentes modos de conducción que se ajustan para ayudarte a enfrentar diferentes condiciones de carreteras y hace muchísimos más cómodos tus viajes en familia. Además, con su máximo de carga de 97.5 pies cúbicos, podrás llevar todo lo que necesites y a toda la gente que quieras, gracias a su tercera fila de asientos que garantiza más diversión. Y es que la primera Grand Highlander fue meticulosamente diseñada para satisfacer y sobrepasar las necesidades de tus pasajeros. Ningún detalle, por más pequeño que sea, fue pasado por alto. Combina perfecto espacio, estilo, confort
y tecnología. Por eso, la primera gran Highlander cumple sus promesas y más. Descubre más en toyota.com/español/Grand Highlander. Buenísimo. Pues entonces, vamos a empezar este fortalecimiento para rejuvenecer. Pues bueno, hoy nos vamos a fortalecer para rejuvenecer, para parar el envejecimiento, pero además para empezar a rejuvenecer. Como se los dije hace rato, si quieren probar qué tantos resultados pueden obtener de escuchar este fortalecimiento durante muchos días, tómense una foto de su cara y después compruébenlo. Después de que lo escuchen, un mes, todos los días, vuélvanse a tomar una foto y por aquí nos pueden comentar si tienen resultados. Además, que es un fortalecimiento no nada más para vernos mejor, sino también para sentirnos mejor. Empezamos a fortalecernos entonces. Vamos a fortalecernos primero para estar sin mente, vacíos, sin experiencias negativas espirituales, sin emociones debilitantes, y enviamos la mente, todas las experiencias negativas espirituales y todas las emociones debilitantes las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Vamos a fortalecernos para estar neutrales. Vamos a aumentar los neutrones, nivelamos neutrones, protones, electrones, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices, y nos fortalecemos para estar positivos, no positivos, negativos, no negativos, neutrales. Nos fortalecemos para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite. Eliminamos todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios y empezamos a eliminar todas las debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices y los fortalecemos para que trabajen juntos y separados. Empezamos a fortalecer nuestra línea media y fortalecemos cerebro, médula espinal, sacro, coxis y cola energética, y tensamos la médula espinal. Hacemos que la tensión sea automática y que sea permanente al ritmo de nuestro corazón, de nuestra respiración. Todo lo hacemos al 100%, potencial infinito y al 100% del tiempo y tiempo infinito. Vamos a empezarnos a fortalecer para energizarnos, para aumentar la energía, y aumentamos la energía en el sistema nervioso central. Vamos a incrementar la producción, absorción y transporte de hormonas de crecimiento hacia estructuras, órganos, tejidos, células, y aumentamos el pH alcalino, iones negativos y campo electromagnético negativo, y eliminamos el pH ácido, iones positivos y campo electromagnético positivo en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Aumentamos la penetración de oxígeno y glucosa a las mitocondrias de las células, tejidos, órganos y estructuras. Y aumentamos el carbón, el nitrógeno, al sistema nervioso central y a todas las mitocondrias de las células. Aumentamos la calidad y la cantidad de mitocondrias en las células para aumentar la energía, y aumentamos la capilaridad en músculos, tendones, ligamentos, huesos, cartílagos y en todas las mitocondrias de las células para aumentar la circulación. Aumentamos la energía interior a por lo menos 9 volts y llenamos de energía los espacios vacíos y las cavidades del cuerpo. Nos fortalecemos para tensar la médula espinal, que esa tensión sea automática al ritmo del corazón, de nuestra respiración. Fortalecemos todas nuestras células para que respalden a la médula espinal, para guardar todos estos fortalecimientos en nuestra línea media, y fortalecemos meninges, la parte interna y externa. Fortalecemos el cerebro bajo, el sacro, el coxis y la cola energética para aumentar la energía física. Eliminamos la desigualdad del cuerpo, de la parte de arriba con la de abajo, abajo arriba, izquierda derecha, derecha izquierda, enfrente atrás, atrás enfrente, dentro fuera, fuera dentro, y fortalecemos todo para que esté centrado, equilibrado y estable. Eliminamos la fatiga, aumentamos la hidratación y la oxigenación a músculos, tendones, ligamentos, huesos, cartílagos y a todas las células y mitocondrias de las células, y eliminamos la sobremineralización y la sobrecalcificación.
adecuamos las energías intrínsecas, microcósmicas y macrocósmicas en todas las articulaciones del cuerpo y eliminamos el estancamiento y los bloqueos que impiden la hidratación y la oxigenación adecuada del cuerpo, aumentamos la desintoxicación celular y eliminamos el exceso de calcio, células muertas, parásitos muertos y desechos de parásitos y sustancias en estado de descomposición. Nos fortalecemos para una desintoxicación física y eliminamos la comida mal digerida, los desechos celulares, las células muertas, los parásitos muertos, desechos de parásitos y parásitos que imitan o invaden a las células. Eliminamos encapsulaciones de células y de tejidos. Aumentamos la energía interior para romper cualquier encapsulación, hasta sus partículas cuánticas, hasta los quarks. Eliminamos metales pesados, calcio, minerales, el pH ácido, iones positivos y campos electromagnéticos positivos. Eliminamos tejidos de heridas, hematomas, sangre estancada, dióxido de carbono, amonio y derivados del petróleo. Eliminamos colorantes y conservadores de alimentos y todos los tóxicos producidos por sustancias químicas y medicamentos con o sin receta. Eliminamos desechos embrionarios, células envejecidas por la toxicidad y réplicas anormales de ADN. Eliminamos el daño causado por los radicales libres y eliminamos células y tejidos encapsulados y los descomponemos. Aumentamos la energía interior para descomponerlos en sus moléculas, átomos y partículas cuánticas. Activamos agujeros negros y agujeros de gusano dentro de las células y en los espacios vacíos para limpiar todos los residuos. Activamos nuestro sistema linfático y fortalecemos todos nuestros portales de salida. Los fortalecemos, los tensamos y los activamos. Pies, dedos de los pies, manos, dedos de las manos, axilas, pecho, abdomen, barbilla, sacro, colon, vejiga y genitales. Ahora vamos a eliminar todas las emociones negativas, las experiencias negativas, las reacciones negativas y todos sus efectos acumulados. Eliminamos experiencias espirituales negativas y sus efectos acumulados y eliminamos la influencia del colectivo humano, la influencia de los ancestros y ataduras espirituales y múltiples personalidades. Todo esto lo eliminamos, lo hacemos igual a cero menos infinito y lo enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Nos empezamos a fortalecer para rejuvenecer y aumentamos la regeneración y el rejuvenecimiento y disminuimos la degeneración y el envejecimiento. Eliminamos todas las células envejecidas, células muertas, células mitad vivas, mitad muertas, mitad vivas, células de otros tiempos y espacios. Eliminamos la sobrepoblación celular y aumentamos la circulación de la sangre, de la linfa y de la energía. Eliminamos influencias de vidas pasadas, del colectivo humano y de ancestros. Aumentamos la flexibilidad en todas las articulaciones. Aumentamos los espacios vacíos entre las articulaciones y las estructuras y nos fortalecemos para menos envejecimiento. Aumentamos nuestro rendimiento físico, las funciones físicas y el aspecto físico. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para longevidad humana y aumentamos la regeneración, la longevidad, tiempo, rejuvenecimiento y eliminamos la degeneración. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Aumentamos la resistencia de las células y aumentamos la desintoxicación de enzimas degenerativas, la desintoxicación de células muertas, la desintoxicación de desechos celulares y aumentamos nitrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno y agua y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Aumentamos el rendimiento físico y nos fortalecemos para mantener las mejoras de funciones físicas. Aumentamos la forma física, el potencial físico, la estabilidad estructural, la inteligencia física. Y eliminamos todas las debilidades de las vías de la contracción muscular. Fortalecemos los sistemas musculares, los órganos musculares, los tejidos musculares, las células musculares y estructuras musculares y todos los átomos, moléculas, células y partículas cuánticas y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices.
Ahora eliminamos todos los factores no musculares que están debilitando a los músculos y aumentamos la fuerza de dinámica interna de la energía en todos los niveles. Fortalecemos huesos, cartílagos, ligamentos, tendones, tejidos y fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Nos fortalecemos para menos envejecimiento. Nos fortalecemos para ralentizar el envejecimiento, para parar el envejecimiento y para revertir el envejecimiento. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Y nos fortalecemos para frenar el envejecimiento y aceleramos todos los aspectos de nuestra vida, principalmente los aspectos físicos. Nos fortalecemos con la velocidad del planeta y la velocidad del planeta con nosotros. Y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Fuertes para rejuvenecer, fuertes para parar el envejecimiento, y fortalecemos moléculas y átomos para acelerarse, y aceleramos partículas cuánticas y espacios vacíos energéticos, aceleramos todo en el interior de nuestro cuerpo, nos fortalecemos para revertir el envejecimiento, para estar por debajo de la velocidad de la luz, a la velocidad de la luz y por encima de la velocidad de la luz. Y aumentamos partículas cuánticas que viajan por encima de la velocidad de la luz. Nos fortalecemos para conectar y resonar con partículas cuánticas que viajan por encima de la velocidad de la luz. Eliminamos todas las experiencias evasivas de la vida, del envejecimiento, y eliminamos traumas, karmas, limitaciones, miedos, fobias y enfermedades. Ahora vamos a empezar a fortalecer nuestra piel. Y pueden tocar su piel antes y después de escuchar esto, para que puedan ir percibiendo los cambios desde los primeros días de escuchar estos fortalecimientos. Primero vamos energéticamente a separar todas las capas de la piel. Y ahora eliminamos todos los desechos celulares, células muertas, parásitos muertos, desechos de parásitos y sustancias en estado de descomposición. Fortalecemos el sistema linfático para eliminar todos los desperdicios y las toxinas, y activamos agujeros negros y agujeros de gusano para eliminar los microdesechos de la piel. Eliminamos la picazón, las sensaciones de dolor y de malestar, eliminamos la resequedad en las células, eliminamos la descamación de las células y aumentamos antihistamina y reducimos producción de histamina. Restauramos la elasticidad y la firmeza en la piel. Ahora vamos a colapsar todas las capas de la piel a su mínima expresión posible y aumentamos progesterona, adermis, epidermis, a capas subcutáneas. Aumentamos la hidratación hacia dermis, epidermis y capas subcutáneas. Eliminamos cicatrices, hematomas, sangre estancada. Eliminamos manchas de la piel y vitiligo. Y fortalecemos la melanina para que esté centrada, equilibrada y estable, y eliminamos la desigualdad de las células de la piel. Eliminamos todas las causas del aumento de temperatura en la piel y distribuimos el calor corporal uniformemente por todo el cuerpo y no solo por la piel. Aumentamos la hidratación del área epitelial para reducir la temperatura de la piel y eliminamos quemazón, irritación de las células epiteliales. Eliminamos la toxicidad interna de todas las zonas afectadas por granos o por dermatitis. Fortalecemos las conexiones entre el sistema linfático con las diferentes capas epiteliales y fortalecemos la integración de la piel con la médula espinal. Fortalecemos y nivelamos todas las capas de la piel y hacemos que todo esté apoyado por la médula y por el cerebro coccigio. Lo hacemos al 100% y potencial infinito al 100% del tiempo y tiempo infinito. Aumentamos la energía para eliminar las células muertas en todas las capas de la piel. Tensamos la piel alrededor de los ojos y eliminamos las células muertas para evitar arrugas y círculos alrededor de los ojos. Aumentamos el aspecto de la piel y aumentamos la uniformidad, la firmeza, la textura, la lucidez y la suavidad. Y fortalecemos para un equilibrio adecuado de la piel, entre proporción entre grasa y humedad, proporción nivelada entre histamina y antihistamina y pH equilibrado. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para mantener una piel bonita y juvenil y aumentamos la elastina, el colágeno, la regeneración, la limpieza, la complexión y el tono de la piel. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices.
Fortalecemos el potencial físico para todas las capas de la piel y aumentamos la energía para inteligencia física. Aumentamos y mantenemos energía para integración estructural y aumentamos y mantenemos energía para forma física, incluyendo la tensión. Aumentamos la integración celular y detoxificamos células muertas de la piel, desechos celulares, y aumentamos agua, oxígeno, carbono, nitrógeno y fortalecemos agujeros negros y de gusano. Ahora vamos a empezar a fortalecernos para regeneración facial y vamos a empezar a fortalecer todos los músculos faciales. Fortalecemos los nervios faciales y los huesos craneales. Aumentamos el tamaño y la apertura de los ojos, que tienden a reducirse con la edad. Reducimos cualquier hinchazón bajo los ojos y maximizamos las conexiones linfáticas que van hacia y parten de estas áreas. Disminuimos la anchura de la nariz y aumentamos la regeneración del cartílago y el hueso de la nariz. Eliminamos todo lo que inhiba la regeneración de la nariz y nos fortalecemos para sentirnos jóvenes, fuertes, para menos envejecimiento facial. Fortalecemos para rejuvenecimiento facial, para longevidad de la piel y para revitalizar la piel. Eliminamos el efecto del tiempo y edad y equilibramos degeneración y regeneración. Fortalecemos las capas de la piel, epidermis, dermis, hipodermis, y fortalecemos para la mejora de la piel. Aumentamos la tensión en las capas de la piel y la conexión bidireccional con el sistema nervioso central y el balance de fuerza en las capas. Eliminamos todas las debilidades faciales. Eliminamos debilidades reflejadas, el cúmulo de células muertas y desechos, la falta de tensión en capas de la piel y cavidades faciales y todas las debilidades en alrededores físicos. Eliminamos debilidades en integración estructural y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para eliminar las ojeras y las bolsas debajo de los ojos y aumentamos la circulación sanguínea en la zona, aumentamos la tensión en cavidad craneal y aumentamos la tensión en capas de la piel alrededor de los ojos. Aumentamos la tensión en cuencas oculares y aumentamos la tensión en músculos de la zona y aumentamos energía en conexiones linfáticas alrededor de los ojos. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices y nos fortalecemos para eliminar también la papada y aumentamos la tensión entre las capas de la piel de la barbilla, la tensión en tiroides, la tensión en paratiroides, aumentamos la tensión en esófago y aumentamos la tensión en tráquea. Aumentamos la energía interior para romper encapsulaciones de células muertas y desechos en la zona de la barbilla y aumentamos la tensión en la cavidad oral. Aumentamos tensión en integración y estructura de cavidad oral. Nos fortalecemos para eliminar las arrugas y aumentamos la tensión en las capas de la piel de la zona. Incrementamos la tensión en cavidades oculares para arruga de los ojos y de la frente y aumentamos la tensión en cavidad oral para arrugas de la boca y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para mejorar el cutis y fortalecemos glándulas sudoríparas, folículos pilosos, capilares venosos y capilares arteriales. Fortalecemos nervios, denervaciones nerviosas, arterias y venas y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Eliminamos todos los factores no físicos del envejecimiento: ancestros, influencias del colectivo humano, influencias culturales, vidas pasadas y experiencias espirituales negativas de la vida y del envejecimiento. Vamos a fortalecernos también para regeneración capilar, para evitar la caída del pelo, para mejorar nuestro pelo, el cabello, y vamos a tensar todas las células del cerebro, tensamos las capas de la piel y separamos cada capa para desintoxicar con mayor facilidad. Restablecemos la tensión, aumentamos la regeneración linfática, regeneramos agujeros negros y eliminamos toxinas de células, tejidos, órganos, sistemas y estructuras. Aumentamos el grosor de cada folículo, aumentamos el grosor de cada cabello y aumentamos la cantidad de cabellos por folículo. Aumentamos los folículos pilosos, fortalecemos cabellos y folículos pilosos y aumentamos y fortalecemos los gránulos de pigmento que hay dentro de las células para eliminar las canas.
aumentamos el espesor del cabello y reforzamos cada folículo del cuero cabelludo y eliminamos todos los parásitos que imitan los folículos de cada cabello. Eliminamos residuos básicos y mejoramos la conexión linfática con todos los folículos. Aumentamos el estrógeno y progesterona a dermis, epidermis y al cuero cabelludo y disminuimos la testosterona en la cabeza. Nos fortalecemos también para rejuvenecer nuestra visión. Y también esto lo pueden probar. Hagan un ejercicio de leer algo que les cueste trabajo y vean si después de escuchar esto tienen alguna mejoría con su visión. Fortalecemos la habilidad de cada ojo para recibir pasivamente la luz. Aumentamos la tensión de cada músculo y del mecanismo interno de los ojos. Fortalecemos la interacción entre lo que cada ojo ve y su percepción mental y fortalecemos la visión desde el nivel físico hasta el espiritual de cada uno de los ojos. Fortalecemos el eje normal desde la parte frontal al fondo de cada ojo y fortalecemos la habilidad convergente de cada ojo de enfocar un objeto pequeño o una imagen. Fortalecemos la habilidad de cada ojo para enfocar y fortalecemos la habilidad de cada ojo para acomodarse a distancias, a formas y a colores. Fortalecemos los subcomponentes internos de los ojos, integramos la visión al sistema linfático y el sistema linfático a la visión de las líneas. Aumentamos la habilidad de adaptación de cada lente de los ojos. Nos fortalecemos para rejuvenecer nuestra visión y aumentamos la regeneración de los componentes oculares, la integración entre los componentes oculares y aumentamos la hidratación y oxigenación a cada uno de los ojos. Restablecemos la conexión con el sistema nervioso central y eliminamos todas las debilidades provocadas por otros órganos asociados como ovarios o testículos, riñones, pulmones, oídos y aumentamos el drenaje linfático de los ojos. Aumentamos el agua a los párpados, el agua a los ojos y reforzamos el aparato lagrimal y todos sus componentes. E hidratamos todos los órganos asociados y lo hacemos al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Vamos a aumentar la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz para que puedas percibir los cambios desde este momento. Vamos a eliminar todas las interpretaciones erróneas, que sea igual o no igual, diferente o no diferente, que cambie, no cambie, percepción o no percepción, todas las estrategias erróneas y todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas y espirituales y millones de desigualdades, diferencias, causas, fuentes, razones que están causando un efecto negativo en nosotros, lo hacemos igual a cero menos infinito y los enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, agujeros de gusano, energía y materia oscura del universo. Aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación. Y reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos, reactivamos y rejuvenecemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Si pueden, respiren profundo y díganme cómo, bueno, pónganos en los comentarios cómo se sienten después de haber escuchado esto. Gracias, Christopher, muchísimas gracias. Quiero decir una cosa que me pasó a mí personalmente. Hubo un momento donde sentí como una, como, no sé cómo explicarlo, como si una energía, una fu, así, así, como una energía como que se salió, no sé cómo, una, quizás era algo negativo, yo no sé, una creencia, algo que dejó mi cuerpo. Pero también me ha pasado en otras ocasiones, para los que no sintieron nada, que les puede pasar que no sientan nada también. Y eso está bien, ¿cierto, Christopher? Así es, todos percibimos la energía de manera diferente. Lo que sí es importante es que puedan ir midiendo los resultados eso, que van resultados. Teniendo. Eso es, uh-huh. eso es importante. Y y bueno, entre más lo escuchen, hagan la prueba, lo de la foto, y van a ver, se van a sorprender,
de los cambios que pueden llegar a tener. Como siempre les digo, no me crean nada, solamente escúchenlo, ni siquiera traten de entender lo que hacemos, escúchenlo y perciban qué cambios van teniendo, qué resultados van teniendo. Padrísimo, Christopher, por favor, cuéntanos cómo te pueden encontrar, porque además sé que das este tipo de método UN también por Zoom, a nivel personal, que tienes tu canal de YouTube, por favor, cuéntanos. Pues me pueden encontrar como Christopher Olavarrieta en todas las redes sociales, en Spotify, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. En el canal de YouTube hay muchos fortalecimientos de todos los temas, incluso temas como específicos que nos han pedido la gente que hagamos. Ahí los pueden encontrar y bueno, cual día que quieran los vemos por ahí también. ¡Sí! Oigan, y a todos aprovecho para agradecerles con todo el corazón su like. Si les gustó este episodio, si le quieren mandar un regalo a alguien, solamente compártanlo. Eso ya es así, estás haciendo algo muy bonito por alguien a quien quieres. Y también, coméntenos. O sea, mientras vamos haciendo esto todos juntos por 21 días o más, coméntenos. Yo me comprometo a hacerlo por 21 días. Yo me comprometo a tomarme la foto. Y los que ya lo están haciendo, y si ya llegaste a este video en el momento en el que, o este episodio, en el momento en el que ya llevas varios días y estás notando cambios, escríbelos también, porque eso motiva a toda la comunidad a seguir haciendo el trabajo. Entre todos juntos nos vamos apapachando y aconsejando. Saludos muy especiales a Paola Ramírez, a Marisela Aparicio, a Alejandra Salas, gracias, gracias por estar aquí, a Leslie Esperanza y a Claudia Meléndez. Christopher, te abrazo con todo el corazón, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Marta, sabes que para mí es un gusto compartir esto con tu comunidad. Si la gente quiere y nos comenta que hagamos un fortalecimiento para el peso en tu canal, lo hacemos más adelante. Sí, déjenos en los comentarios de qué les gustaría. Bajar de peso es algo que les gusta mucho a la gente. Más bien, o llegar a tu peso ideal, ¿no? Así es. Sí. Para fortalecernos, para llegar a nuestro peso ideal. Empezar desde principios de año, no esperarnos tanto tiempo y sí, lograr nuestro peso ideal. Y te quiero hacer la invitación, Marta, para que ahora vengas tú a mi canal y que te pueda yo hacer algunas preguntas. Sí. Y esperemos que lo podamos hacer más adelante. Claro, por supuesto, yo encantada. Encantada. Muy bien. Muchas gracias, Christopher. Gracias, gracias infinitos. Nos vemos en el siguiente episodio. Aquí vamos a poner el link, o de este lado, a aquel fortalecimiento que hicimos también para atraer dinero a tu vida, ya que estamos arrancando el año y esto es algo que a todos nos incumbe. Ok, gracias Armandito, nos vemos en el siguiente episodio, los quiero mucho, chao.